Yo estoy un poco cojo, chicas. Tal vez deberíais seguir sin mí. No, Chris, no vamos a dejarte. Iremos todos juntos. Mike tendrá que esperar. Debe de haberla cerrado. ¡Mierda! Tiene que haber otro camino. Espera, ¿y esto qué? Pues lo intentamos. Tampoco es que tengamos muchas más opciones, ¿no? Vale, creo que este sitio es el último en el que querría estar. Entonces, ¿quién va primero? ¿No está tan mal? ¿Será el túnel que va hasta el sanatorio? Pues claro, ¿a dónde va a ir si no? Sé que estás herido, pero inténtalo, ¿vale? Eso hago, Ash. Deberíamos cerrar esto, ¿no? ¿Eh? ¿Y si nos está siguiendo alguien? Pues vale, cierra. Hay que seguir avanzando. ¿Te da tiempo? ¡Deprisa, por favor! Sí. ¿Hay alguien?
Jessica, ¿eres tú? Esto es una puta locura. Jessica. ¡Oh! Jessica, ¿eres tú? Oh, Dios mío, me alegro tanto. Menos mal, estás bien. Mira. Mira allí. Vaya, genial. La escalera está rota, nunca llegaremos arriba. No, 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 déjame a mí. Puedo hacerlo. Es como un rocódromo. Tengo que seguir adelante. Nos vemos en el refugio, tengo que ir con Mike. Buena suerte. Ah!
te he ganado. Te acabo de ganar. Viva, al menos. Sí, estoy viva. Sí. ¿Y qué estás haciendo aquí? Iba a avisarte por lo de los Wendigos. Ya no hace falta. Sí. Busquemos la madriguera de esa cosa. Las llaves del teleférico. Dios, él las tendrá. No está. Llegamos tarde. Shh, silencio. Es probable que se lo haya llevado a la mina. Espera, no te muevas. Encontraré la llave, aunque tenga que ir al cuarto del monstruo y luego nos largamos de aquí. Busquemos la madriguera de esa cosa. Ah.
Me pregunto hasta qué punto estas sesiones te sirven de ayuda. No me escuchas y las cosas están bastante... jodidas. Ahora voy a dejarte, Josh. Ha llegado el momento de que aprendas que... hay más cosas a las que temer que lo que la imaginación de un condenado mocoso autocomplaciente pueda soñar. Tenías gente que se preocupaba por ti, que querían ayudarte. Pero decidiste alejarlos de tu lado sin más. Y ahora estás solo. Parece que no vas a estar solo durante mucho tiempo. No vas a estar solo mucho tiempo. Respira profundamente, Josh. Respira profundo. Estábamos solos aquí abajo. No, otra vez no. Sin nadie. ¿Ahora estás con nosotras? No. Tu familia. ¡Dejadme en paz! ¡Alejaos! ¿Por qué no nos salvaste, Josh? No quería. ¿Por qué nos querías muertas? No quería que murierais. ¡Lo juro! Extraño al respecto. ¿Qué? El Wendigo. Su cicatriz. ¿Y? La he visto antes. ¿De qué estás hablando? He visto unas viejas fotos de un tipo con la misma cicatriz mientras se transformaba en un Wendigo. ¿Bromeas? Era uno de los mineros que quedaron atrapados en los 50. Así que eso tiene 80 años. Al menos. Todo un galán para ser un anciano. Limpiaron el lugar. Mataron a muchos. ¿Cómo? ¿Dices que hay más? Oh, sí. ¿Cuántos?
muchos más. Creo que nos acercamos a la guarida. ¿Cómo lo sabes? No sé, pero de repente me ha entrado una sensación horrible. ¿Y a mí? Yo paso de meterme ahí dentro. Pues es el único camino. No fue capaz de derrotarla. Poco después, los buscadores de oro vinieron a excavar en esta montaña y se volvieron locos, asesinos, caníbales. Comieron y provocarlos con fuego. Tras todos estos años, después de tanto, el Makapitiu continuó. Y una noche, hará un año, por fin lo pude localizar. Pero no estábamos solos en el bosque. Y no pude salvar. Pude cazar al Wendigo y acabé prendiéndole fuego. El Makapitiu había muerto. Sobrevivir. Si alguien encuentra esto, lo siento. Tenía que hacerlo. No tenía otra opción. ¿Qué significa? Dios.
encontró a Beth fue Hannah. No, eso es ridículo. Michael, tiene que ser. Es la única explicación lógica. Beth murió tras la caída. ¿Y eso qué significa? Que Hannah debió de enterrarla. ¡Hostias! ¡Dios! ¡Joder! Hannah estuvo aquí abajo. ¡No creo nada de eso! Se estaba muriendo de hambre. Tenía que estar desesperada. ¡Joder! Hay que encontrar a Josh. Cuanto antes. Estabas al límite, tío. Se te había ido del todo. Creímos haberte perdido. Josh, Hannah estuvo aquí durante... ¿semanas? ¿Meses? ¿Desenterró a Beth? ¿Sam? Mike. Pirémonos de una vez. Bien. Josh, ¿tienes la llave del teleférico? Sí. Toma. Bien. ¿Ves eso de allí? Hay una salida directa. Vamos. Josh no podrá llegar hasta allá arriba. Bien. Si me ayudas, volveré y les diré que estamos bien. Sí. Sí, bien. Vuelve con Josh. Luego nos veremos en el refugio. Ten cuidado. Tú también. Vámonos, lunático de los cojones. ¿Tenías que pegarme así? Sí. Perdona por lo de antes, tío. Creía que habías matado a Jess. Fallo mío.
¡Oh, tú no eres real! ¡No lo eres!